Yo soy Ale. Y yo soy Vera. Y bienvenidos a nuestro podcast. Y bueno, hoy tenemos un especial del 14 de febrero. Y decidimos que queremos compartirles, recomendarles, pues, películas, series o libros para este 14 de febrero. Justo por si lo quieren ver con sus amigos, con su pareja, con su familia. Si quieren leerlo, bueno, solo va a ser un libro que les voy a recomendar, pero si quieren leerlo como en grupo, o solas, o lo que sea, o solos. Soles. Exacto. Pues están en todo su derecho, igual solo es una recomendación de nosotras. Si tienen alguna otra recomendación, pues nos la dejan en la cajita de comentarios o en nuestras redes sociales. Estamos como @alevera.oficial. Y así es. Eso es todo, ¿no? Así es que comencemos. Bueno, empieza tú con tu primera recomendación. Claro que sí. Déjame paso este dulce. Ah, empiezo yo entonces. Mi primera recomendación es una película que se llama Travesuras de una princesa y está ahorita en Netflix. Esperemos que no la quiten para el 14 de febrero, pero estamos iniciando febrero, entonces yo creo que va a seguir ahí. Y es una película que trata de una chica que es hija del presidente de Estados Unidos. Y quiere dejar de tener como esta parte de tener que tener clases, como... ¿En línea? No en línea, pero sin compañeros. O sea, todo era en su casa y no podía salir. Ah, pues claro, es la hija del presidente. Es la hija del presidente. Entonces convence a los papás de que pues la dejen ir a la universidad y tener como una etapa de universidad. Wow. De tener una parte de la universidad como más normal. Ajá. O sea, una vida así. Se lo permiten, o sea, incluso vivir en los dormitorios y así, o sea. Lo logra y va. Y todo. Y trata como de, pues, que se enamora de un chico y como. Pues cómo logra así independizarse y sus papás comprender que pues ella no eligió la vida de ser la hija del presidente. Y sí, hay pues su historia de amor. Y hasta el final pues ella logra pues cumplir sus sueños e independizarse de esta vida de... Pues qué padre que mi papá es el presidente, pero no quiero vivir todo el tiempo atada, no poder salir y hacer mis cosas porque tengo que traer guardias y así, entonces... Está padre, la historia de amor está bonita. Y no les voy a dar ningún spoiler por si no la han visto, porque yo creo que la gente ya lo ha visto porque no es una película nueva, es viejita. Pero como Ale no la ha visto, pues no voy a dar spoilers. En nuestros podcasts siempre decimos como, no vamos a dar spoilers, y terminamos dando spoilers. Pero esta vez me... Es en serio. Ajá, es en serio. O sea, esta vez sí no va a haber spoilers en los que recomendemos. Sí, o sea, nada más les voy a dar como ahí la medio sinopsis. Pero está muy buenísima y es una película que me gusta mucho. Y pues creo que está padre porque hay historia de amor, pero también es esta parte de que esta compa se independiza. Entonces, no es como que la historia melosa para ver el 14 de febrero. Les estoy recomendando algo que tiene una historia de amor, pero tampoco es la base de toda la historia. Muy bien. Ahora sí vas, mientras okay, yo me como un dulce. Ok. La primera recomendación que yo tengo también es una película, también está en Netflix, y se llama No es romántico en pregunta. Es... No sé dónde sale la gordita, ajá, de Pitch Perfect. Sale la actriz de... Ajá, de Pitch Perfect, que no sé cómo sí, se llama. Yo tampoco, pero siempre va a ser la gorda Amy para mí. Y sale Chris Hemsworth, el que... ¿Sí es el que hace a Thor, no? ¿O ese es...? Sí. Es sí, el porque Liam es el otro. Ajá. El que odiamos. Más no lo odiamos. pero un poco sí. Y sale otro tipo que es como muy gracioso, pero también siempre sale con ella, con esa actriz. Que igual es como gordito, chaparrito. Me dio Saturday Night Live, ¿no? Ajá. Sí, ajá. Y pues es rom-com clásico y cliché en donde ella se enamora. Bueno,
ella está harta de que todo sea como súper meloso y romántico y de que esas cosas, o sea, justamente habla de que esas cosas de las películas no pasan, de que no te enamoras, o sea, la chica buena y tierna no se queda con el súper popular y así. Ajá. Entonces ella está como harta y dice, ya, estoy harta. Como todo esto que pasa en las películas, ¿no? De que les compran ramos enormes. Ajá, o sea, como todo lo súper romántico. Sí, como que es la base de que la gente sea romántica. O sea, ajá, si sale esto en la película es porque es romántico. Si sale así. Exacto. Entonces como que ella dice como, no es romántico. Ajá, entonces ya ella está como harta y trabaja con este tipo que es el que sale en Saturday Night Live. Y le dice como, o sea... Ajá, son compañeros de trabajo, pero entonces ella termina, o sea, ella tiene un accidente y termina en una rom-com. Uh-huh. Y entonces ella está enamorada de Chris Hemsworth y él está enamorado de ella. Uh-huh. Además, o sea, es que Chris Hemsworth es este como hombre caucásico, guapísimo, guapo y así, ¿no? Y pues ella es, no es como el estereotipo, ¿no? Pero el caso es que en esta rom-com ella como que se va dando cuenta de... Es que esto no es real, o sea... Esto es... O sea, no existe. O sea, la gente no es así y las cosas no pasan de esta manera. Y, por ejemplo, es ese cliché de que tienen relaciones y te despiertas y estás súper arreglada y no tienes el cabello despeinado. Ajá, y así. Sí. Y dice como, no puede ser, yo... Tuve relaciones y no me puedo ver así en la mañana. O sea, no hay manera, ¿no? Y el caso es que está divertida. Y ya, o sea, te das cuenta de que, ajá, o sea, de cómo nos han puesto estándares de la industria del entretenimiento en cuanto a cómo nos... Cómo hay que ser romántico, cómo hay que ser guapo, cómo te despiertas, cómo tienes sexo, cómo... Ajá, cómo te tienes que ver y así. Entonces, la verdad es que la vi porque... Por casualidad. Ajá. Y está muy buena. O sea, yo dije, wow, me gustó demasiado. Y tiene su punto romántico, que ya es, o sea, es el final de la película y ya pueden verla. Pero sí, igual no es algo que gira en torno a al algo amor, super amor, meloso, ajá, y romántico. Como la de Love Rosie. Pero. Ay, Love Rosie también me gusta mucho. Ajá. O sea, no es así de que se centra en el amor y en con quién te vas a quedar. Sino. Pues lo gracioso de las rom-coms y que, pues, no es real. Uh-huh. Y bueno, lo que sigue que les voy a recomendar es el libro. No lo tengo en físico, la verdad es que fui una persona mala y lo descargué en PDF. Mm. Pero se llama, o lo pueden buscar, como You Don't Have to Say You Love Me. Y la premisa es la siguiente. Siento que es un libro que te ayuda también un poco al... Siento que es un... Prosigo. Siento que es un libro que también te ayuda con un poco del amor propio. Porque es una historia de una chica que era muy gordita. Y justamente la historia empieza en donde ella bajó muchísimo de peso. O sea, se puso a hacer ejercicio. No una dieta, pero como que empezó a comer mejor y cosas así. Y todo esto porque a ella le gustaba, le gusta un chico que se llama William, que está como en Los Ángeles y ella está en otro estado de Estados Unidos. Y ella habla con él por mail. Y, o sea, y ella lo ama y así, pero como que su hermana le dice como, pero eres una inexperta. Y cuando, o sea, se supone que tú quieres que él te vea y se arrodille y diga, pasa conmigo la vida eterna, ¿sabes? Y ella dice como, ay, tienes razón, o sea, debería de experimentar un poco y al menos tener este, como ser, como ser esta persona que sabe de relaciones y de intimación y cosas así, ¿no? Ajá. Y conoce en una fiesta a un chico que trabaja con la hermana, que es un dolor de huevos en la fiesta. Pero, o sea, se conocen y él hasta el final, como que se le hace guapa y le interesa. Ajá. Y hasta el final él termina siendo, o sea, como que llegan a un trato en donde él le dice como, yo voy a ser tu novio panqueque para que, o sea,
como que se ponen ese término de novio panqueque, como no soy tu novio real, pero yo te voy a ayudar a que conozcas como toda esta parte de tener una relación, porque ella lo que quería no era tener sexo con William, o sea, ella quería una relación con él, o sea, que fuera que fueran felices por siempre. Entonces, es una, siento que es una película, siento que sería muy buena película, pero no lo es todavía. Siento que es muy bueno porque también te habla cómo se siente ella en cuestión personal. Porque les digo, era una persona muy llenita y le hacían bullying y cosas así. Y de hecho, William la conocía cuando ella era una persona gordita. Y ahorita ya no lo es. O sea, ella bajó demasiado. O sea, es con una persona completamente diferente a nivel físico. Y ella no se ve así. Ah, o sea, okay. Ella sigue pensando que es... O sea, en su subconsciente sigue siendo esta persona gordita y ya no lo es. Entonces, eso está padre. Está padre también la historia de amor. O sea, este sí es un libro meloso, a todo lo que da. Pero está muy bueno. Y ya no voy a decir con quién acaba. Pero es un libro muy bueno, o sea, sí me gusta. Tiene cosas románticas, también tiene... Según yo sí tiene como una que otra escena subida de tono. Uh-huh. Y ya. Fue un libro con el cual me obsesioné. Ay, voy a decir algo que es súper penoso, pero me obsesioné mucho porque dije como, wow, o sea... Es algo, o sea, siempre hemos sabido que a la gente le causa un trauma, pues ser gordita y bajar de peso, y si, o sea, se ven al espejo y no se ven como realmente están ahorita, ¿no? O sea, siguen viendo a su yo del pasado. Pero también me causó un trauma porque dije, yo quiero tener un novio panqueque. O sea, quiero tener una persona que me trate así, porque de verdad, el compa es muy buen novio panqueque. Entonces dije como, wow, quien escribió esto... ¡Guau! Se la rifo. Sí, entonces sí es un buen libro. Lo que iba a decir, qué penoso, es que una vez le escribí a una persona famosa que tenía una página de Ask, si se acuerdan qué era, que si quería ser mi novio panqueque, spoiler alert, me dijo que sí. Pero yo nunca lo volví a hacer porque me dio pena. Pero ven, uno cuando es joven es estúpido. Pero aparte, en sí. Nuestra época había Ask. Había Ask, ¡guau! Sí, Ask era tremendo, pero eso hice. Qué también pena, hubo gente pero... que se hizo famosa en Ask. Pero, sí, te digo que este compa era famoso en Ask. Y yo lo hice y me dio mucha pena después. Pero me contestó que sí. Como si él supiera que es un novio panqueque. Pero bueno, pues me sentí cool al hacerlo. Ahora me da pena y les dije que me iba a dar pena, pero ya se los conté. Así es que cuéntenme algo penoso que les haya pasado en la vida, así no voy a sentirme mal. Pero sí, esa es mi recomendación. Genial. Mi siguiente recomendación es una película que también está en Netflix. Esta es una película coreana y se llama La frecuencia del amor. El staff me va a voltar a ver juzgándome porque no le gustó la película. Pero yo siento que ella no entendió el mensaje. O sea, La frecuencia del amor se llama así por algo. No, de verdad no sé cómo se llama en coreano, pero... Es una película en la que... No la he visto. Está muy buena. Y sale una de mis actrices favoritas, Kim Go-eun. Y le... O sea, obviamente les vamos a dejar aquí, pues, el póster o algo así para que sepan... ¿Cuál es? Pero, es una película... O sea, igual tampoco es súper melosa ni nada. Pero lo que me gusta es que... Te muestran la vida de cada protagonista. Ah, porque además sale Hyun, el que sale con Jisoo en Snowdrop. Uh-huh. Y él me gusta mucho también. Entonces, que haya salido con ella fue como que... O sea, como que lo hace más interesante para mí. Pero es... Ajá, o sea, te van mostrando la vida de cada protagonista. Y la frecuencia del amor se llama... O sea, se llama así... Por las veces en las que se vuelven a encontrar. O sea... ¿Qué tan frecuente se vuelven a encontrar? O sea, es que no es una película que te diga como... Ay, están juntos para siempre. O sea, van pasando distintas cosas en la vida de cada uno que hace que se separen. Pero nunca terminan así como de... Ya, vamos a terminar, ¿no? O como ya, esto no está funcionando. Sino que ciertas cosas van pasando... Que hacen que se separen y que tengan un camino de la vida totalmente diferente, pero en un
cierto momento de la vida de ambos se vuelven a encontrar. Uh-huh. Y otra vez pasa lo mismo, por ciertas circunstancias se separan y otra vez se vuelven a encontrar y así. Y es como, o sea, a mí se me hizo súper bonito porque no es así como la historia de cuento de hadas, ¿no? Que es tu príncipe azul y nunca se separan y son felices para siempre, sino que obviamente fue un poco más real el asunto. Ajá, además me gustaba mucho, o sea, me gusta mucho cómo se tratan como pareja y cómo se llevan. Y también, o sea, como, o sea, la primera vez que se reencuentran yo dije, ¡oh! O sea, fue como un gran momento para mí. Ya cuando se sigue repitiendo digo como que bueno, esto no puede, no pasa, pero jajaja, bravo. Pero estuvo, o sea, se me hace muy bonita la película y sobre todo que cuando se reencuentran es como en, no es así como el reencuentro de fuegos pirotécnicos. Ah, y, o sea, que todo se como, pone en pausa, ajá, y solo ellos se ven. Es como súper común, o sea, se encuentran en cualquier lado que te puedes encontrar a cualquier persona. Sí, vas al Starbucks y te encuentras a tu exnovio y tú vas en chanclas, pants y una sudadera sin maquillaje y dices no es cierto, pero algo así, ¿no? O sea, puedes ir al súper y te lo encuentras y cosas así. Ajá, las veces que logran coincidir es como, o sea, es que sí están hechos para estar juntos, o sea, están destinados a, pero no terminan juntando, ¿no es cierto? No lo he visto, así es que no me crean, pero véanla, está muy bonita. A mí se me gustó mucho. Es una buena recomendación que voy a tomar para verla. Muy bien. Y creo que la última es una serie. Sí. O sea, yo decidí recomendarles película, serie y libro. Ok, la última es una serie coreanita también, pero no se preocupen si a la gente no les gusta ver series en coreano con subtítulos. Esta serie sí tiene el doblaje al español y se llama Hola, mi amor. ¿Te estás quejando de que a la gente no le gusta ver un coreano? Sí. Pues no juzgues. Ah, estamos hacen hablando que hace todo mucho. Se arregle. Se oye raro, el Hajima no se oye igual. Yo sé yo. Juzgué al jefe de mi mamá por no ver El Juego del Calamar subtitulado. Perdió la esencia, en fin. Continúa. Bueno, yo sé que aquí hay bastantes gustos que hay que respetar. Entonces, tiene el doblaje al español. Es, creo que, de Netflix, creo que la serie. Pero sí, bueno, si no es de Netflix, está ahí. Está ahí, ajá. Ay, sí, me gusta mucho. Es una serie que me gustó mucho, o sea, la vi de casualidad. Y dije como, la voy a ver. O sea, como que me salió el tráiler, de esas veces que estás buscando algo. Me sale el tráiler y yo dije, ay, es de amor, suena buena. Y la vi. Y sí, está muy padre, o sea, se trata de pues el futuro. Sí, la verdad es que sí trata del futuro porque justamente es como un día alguien decide generar una inteligencia artificial que vas a poder ver con lentes. O sea, en un futuro vas a ser cool por traer lentes que traigan esta inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial te va a ayudar en todo y va a ser tu amigo. O sea, tú vas a poder decidir cómo se ve, cómo te habla, si es hombre, si es mujer. Y te va a ayudar con tus tareas del día a día. O sea, él podría hacer tu trabajo por ti, haz de cuenta. O sea, es eso. Él está... Contigo todo el tiempo. Contigo todo el tiempo, ajá. Y la protagonista es una chica. Bueno, es que todavía no ha salido esta inteligencia. O sea, está como en pruebas todavía. Y, o sea, solo tienen unos lentes, que son como el prototipo, pero ya es como el último prototipo. O sea, ya se ven bien, ya funcionan y cosas así. Y se los tratan de robar y terminan en el bolso de una chica que usa lentes pero que no ve nada. Ajá, o sea, súper random. Ajá, o sea, como que en la lucha de que están corriendo para atrapar a la gente que trae los lentes y así, pues se lo meten a una persona random en la bolsa y bye, ¿no? Porque de todos modos, como es tecnología, la pueden localizar. Total, ella se encuentra los lentes y ella es una persona que no ve para nada, o sea, necesita sus lentes para ver. Y pues decide utilizar los lentes por curiosa y pues le sale este ser que está en una nube. Y él, o sea, le explica qué es y que la puede ayudar y que qué quiere y así. Entonces ella se siente como muy rara porque es la única persona, o sea, ella está hablando con alguien que no existe pero que sí la escucha. Sí, parece loca. Ajá.
Pero le empieza a ayudar en todo, o sea, aunque ella no ve, le dice como, no, o sea, vas a chocar. Hay un hoyo. Hay un hoyo, así, o sea, como cosas así. Y básicamente trata de eso, y pues obviamente tiene como este problema de que la gente que quiere robar las gafas todavía quiere robarlas, porque quiere, o sea, pues hasta el final tú podrías controlar todo un mundo con eso, ¿saben? O sea, vas a ver qué está haciendo toda la gente en todo el mundo, porque obviamente tienes toda la información a la mano. Entonces, para eso quieren robar las gafas. Obviamente también está el creador de las gafas y te explican por qué las hizo y te explican en qué se inspiró y cosas así. Y obviamente en ese inter está la historia de amor, que por eso no la he tocado porque no quiero que sea un spoiler para ustedes. Y véanla, está muy bonita. Yo en algún punto sí lloré. Ay, yo también lloré, pero lloré. Sí, yo también lloré mucho y dije, yo creo que a alguien sí le pasaría esto, o sea... Sí creo que alguien viviría la experiencia de tener una inteligencia artificial hablando. Es que es como un Siri, pero súper reformado. Y aparte puede ser guapo, o sea, justo sí, eso. Sí, o sea, es la persona que tú quieres que sea, o sea... Yo vi esta serie porque, bien random, un día fui a las aguas de la zona azul y antes tenían una empleada que siempre o ponía K-pop o veía series, o sea, dramas coreanos. A la que está... ¿Con los tacos dorados? Ajá. Sí, ya no está. No. Yo también la vi. Y ella siempre ponía música, o sea, K-pop, o vería dramas o series coreanas. Y las trabajaba un día... Ajá, entonces un día fui y compré algo y vi que estaba una escena de esa serie. Y sí le dije, oye, ¿cómo se llama la serie? Y me dijo, hola, mi amor. Y yo, muy bien, ¿en dónde está? En Netflix. Ah, la voy a ver. Y ahí la vi y dije, wow, qué gran momento. O sea, está muy buena. Sí, está muy buena. O sea, de verdad, al principio parece que no va a estar buena, pero sí lo está. Uh-huh. Porque es que también tiene esta parte de acción, amor, drama, intriga. O sea, todo lo tiene esta serie. Entonces, también no es tan larga. No. Y termina cool. Entonces, véanla porque sí está buena. Si lloran, nos dicen... Sí, prosigue. Bueno, y mi última recomendación también, esta es una serie, está en Netflix y se llama Un Amor Loco. Es una serie súper corta, cada capítulo dura como 35 minutos. Es una serie coreana, perdón. Pero la empecé a ver porque dije, quiero ver una serie que sea muy rápida, o sea, muy rápida. Y encontré esa y dije, duran 35 minutos, va. Y la empecé a ver y los primeros dos capítulos como que dije, uy, como que no me está convenciendo. Hasta le dije al staff un día que la serie como que... Pero dije, ya la empecé y me da toque que tengas tu de esa en... Bravo, pero lo puedes eliminar, ¿sabías? No, o sea, pero que tengas que viste dos y los demás no. Ajá. Tienen que tener todas la raíz. Sí tengo problemas. En fin... dije como, no, ya, porque esto me da estrés, y la seguí viendo, y dije, wow, o sea, en el quinto episodio yo estaba así, o sea, ver, sí, eso es que dicen un capítulo más, ajá, y está buenísima, o sea, lloré, dije como, uy, puedo ser esa persona, y, o sea, está muy padre porque es la historia de dos personas que van a terapia, y cada uno tiene su... ¿Issue? Ajá. Ella tiene miedo siempre, o sea, vive como... O sea, como que cree que toda la gente la va a atacar. Y no confía en ella y dice como... No pague el gas, no cerré la ventana, no cerré la puerta. No mames, soy yo. Y él tiene un problema de ira muy fuerte. O sea, tiene... Se enoja por todo y... ¿No? Explota. Ajá. Pero a lo largo de la serie te van contando por qué él tiene este tema y por qué ella tiene ese tema. Y te van contando la historia de cada uno y cómo... ¿Lo superan? Ajá, o sea, cómo van avanzando, pero también cómo se van enamorando, porque... Muchas cosas los llevan a estar juntos, o sea, entre sus paranoias, terminan siendo, o sea, estando juntos, pero no de que se quieren, sino como de que tienen que estar juntos en ese momento, ¿no? O cosas así, y poco a poco pues se van enamorando, y
ellos, o sea, entre ellos entienden que tienen un problema. Entonces es como muy bonito. Y aparte él es, o sea, está de descanso porque por su problema de ira, pero él es detective. Entonces también es este tema de que él tiene que seguir investigando su caso, pero está en descanso, entonces sus colegas no lo apoyan con información ni así, pero él quiere atrapar a esta persona, y también está con su relación, y ella con sus problemas de inseguridad, de que siente que la van a atacar, y todo eso. Entonces, wow. De verdad, yo dije, wow, esta serie está increíble, o sea, de verdad, está buenísima y está súper cortísima, o sea, está muy buena. Tomaré también ese porque si se escucha buena, me convenciste. Sí. ¿Tú lee? Ay. Bueno. <No. risa> Pero veré la de... ¿Cómo? Princesa... ¿Qué? ¿Travesuras de una princesa? Ajá, esa la voy a ver. Bueno, yo les voy a dar un como bonus track, pero en esto. Ajá, en recomendación. Exacto. Vean la de True Beauty. Porque la estoy volviendo a ver con mi hermana y ya la enganché, o sea, mi hermana, la mediana, llega cada día y me dice, ¿cómo vamos a ver otro capítulo? Entonces, véanla, porque esa sí es completamente una historia de amor, pero igual tiene como problemas en medio, y son problemas padres, siento yo, porque también tocan temas actuales. Justamente ya habíamos hablado de todo esto, el acoso y el odio que reciben los artistas o las personas que se vuelven famosas, o sea, sea un creador de contenido o alguien que tuitea, uh-huh. O sea, cualquier cosa empieza a recibir mucho hate y es culero y pueden llegar a como afectarlos mucho. Toca como estos temas y también pues está toda la historia de amor increíble con un triángulo amoroso muy bueno, porque creo que es una de las series que he visto que no estaba segura como qué team soy, porque luego a veces cuando veo algo digo, ajá, como sí soy team este, y vi toda la serie y dije, sigo sin saber qué team soy, o sea, no me molesta cómo terminó, pero tampoco me hubiera molestado si terminaba de otra forma. Entonces es una buena serie. A mi mamá no le encantó porque dice que la protagonista a veces hace cosas muy tontas y dice mi mamá, ¿por qué tiene que ser tan tonta? Ajá. Y le digo, mamá, como es adolescente. Ajá. Pero es muy buena serie, o sea... Sí, está muy bonita también. Y les voy a recomendar un webtoon y no es cierto. Ajá. Aunque podría. Ajá. Pero si no, esto se va a hacer eterno otra vez. Sí, entonces, bueno... Esto es todo por el capítulo de hoy. Les tenemos la pregunta del día, que es: ¿con qué famoso, famosa, famose tendrían un momento íntimo? ¿Con quién se acostarían? Sí, yo con alguien de BTS. El que sea. No, di alguien. Tienes que decir una persona. Jungkook. Ya, listo. O sea, iba a decir como que los de BTS no son personas. Sí. No, o sea, ajá, pero tenía que decir uno. Ay, te estoy diciendo siete. No, uno. Ok, ¿y tú? Ay, no, sí, ya. Ay, qué difícil. Es que puede ser cualquier famoso o famosa. Sí, pero yo tengo un trauma. Todos. Pero con BTS. No, por eso. Ah. O sea, por eso. Pues es que por eso te dije siete y tú a huevo uno. Pues es que tenías que elegir. Por eso uno. Te chingas ahora y me dices. J-Hope de BTS. Ya ven, les dije, tenemos un trauma. Pero severo. Bueno. Bueno, sí, pues eso es todo por el video de hoy. Pues cuéntenos si ustedes nos recomiendan algo aquí en la cajita de comentarios. Si nos están escuchando en Spotify, pueden... ir a nuestras redes sociales, que estamos como @alevera.oficial. Sí, estaba bien, ay, no más. @alevera.oficial. Nos pueden mandar pues ya sea... un mensaje o comentarnos alguna foto. Tenemos fotos, pues, de los capítulos del podcast, entonces podrían comentar ahí. ¿Qué más? Tenemos TikTok, Instagram y Facebook. Y pues es, bueno, este canal de YouTube, en donde subimos también otro tipo de contenido. Exacto. Y eso es todo. Chao.
Hasta luego. Adiosito.